Amigos, y tal parece que la justicia en Chihuahua se maneja a conveniencia solamente de los duartistas. Resulta que María Eugenia Campos, gobernadora electa, quien ya toma posesión de este cargo, quiso limpiar su toma de protesta y pidió la revocación de su vinculación a proceso por cohecho por estar en esa nómina secreta de César Duarte. Así las cosas completamente podridas en el estado de Chihuahua. A esto súmele que le quitaron una diputación plurinominal a Morena alegando paridad de género. Y súmele también que se filtra información que llega Javier Corral al gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador y de qué manera. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Antes de entrar de lleno con esta información, me gustaría preguntarles, ¿ustedes aceptan, están de acuerdo que Javier Corral, arrepentido, fingiendo, infiltrado, no sé cómo lo considere usted, pero llegue a formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes? ¿Está usted a favor? Es la pregunta. Pues déjemelo saber ahí a través de los comentarios, que con mucho gusto voy a leer. Y antes de entrar de lleno con toda esta información, los invito a que se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Los saludo con mucho gusto a los que están aquí por primera vez. Mi nombre es Ceci Villalpando. Bienvenidos y vámonos de lleno con toda esta información, porque fue precisamente María Eugenia Campos quien declara que Javier Corral mantuvo un espejismo de estabilidad y aumentó la deuda allá en el estado de Chihuahua en más de 11 mil millones de pesos, según los datos que tiene esta ya gobernadora María Eugenia Campos. ¿Qué fue lo que dijo a través de esta su toma de protesta, que se vio envuelta en un verdadero escándalo? Policías intentando bloquear la llegada de mujeres manifestándose en contra de Maru Campos. Ahorita vamos con eso, pero vamos a ver por lo pronto qué fue lo que dijo esta gobernadora electa. Vivió de créditos a corto plazo y cuando por ley ya no se pudo endeudar más, empezó a sobrevivir de fiado. Todo esto, creo, lo hizo para mantener un gran espejismo de estabilidad. Siempre nos dijo que íbamos bien, salvo la deuda que nos habían heredado, cuando realmente el gobierno sobrevivía de deuda como si una familia solventara sus necesidades básicas, primero a base de tarjetas de crédito y después de fiar. Pues llegando y denunciando María Eugenia Campos, nada más que no se olvide lo que pesa sobre sus hombros y que son precisamente estas acusaciones de que hay impunidad en este clan duartista, donde César Duarte entregaba dinero precisamente a diputados mediante una nómina secreta. Óscar Castrejón, quien es este aspirante de Morena a una diputación plurinominal, que de hecho acaban de quitarle pues esta oportunidad. Cheque usted aquí parte de la información. Escribe Luis Rascón: ayer el Tribunal Electoral le quitó la diputación a Óscar Castrejón. Él encabezaba la lista de diputados plurinominales de Morena. El tribunal, a mi consideración, dice, actúa bajo el mando del PAN. Saben que Castre es una persona clave en el movimiento de Morena y por eso lo hicieron. Esto acaba de pasar, pero este video, este audio que les voy a poner, fue de febrero precisamente de este año, donde Castrejón evidentemente pues ponía ahí en evidencia a Maru Campos. Esta entrevista la concedía a La Octava. Decía: la ciudadanía chihuahuense ha exigido desde el 2006 que se frene la impunidad al clan duartista. ¿Qué quisieron? Pues evidentemente frenar a este personaje, a Castrejón, como diputado plurinominal. ¿Qué fue lo que dijo precisamente? Bueno, mire, la postura es de que la ciudadanía chihuahuense ha exigido desde 2016 que se frene la impunidad que existe en un clan duartista, donde César Duarte, a partir de una nómina secreta, entregaba dinero a los diputados para que al momento de revisarle sus cuentas públicas
no le hicieran observaciones y no señalaran todas las corruptelas que hizo César Duarte, que ahorita está detenido en Miami para ser extraditado aquí a Chihuahua. Y dentro de esas corruptelas, los líderes de diferentes partidos, del PRI y del PAN, y les daban dinero para que no hicieran observaciones en las cuentas públicas. Y desde entonces están denuncias para que se juzgue, porque aquí había gobernado un partido que era el PRI y ganó el PAN y descubrió todas esas corruptelas y se está juzgando. Y estos elementos que nosotros le llamamos el clan duartista, que era el líder en aquel tiempo, que era Rodrigo de la Rosa del PRI y que era María Eugenia Campos del PAN en aquel tiempo, César Jáuregui, que también era del PAN, finalmente los han llevado ante el juez de control penal y a través de argucias legales de su defensa han estado haciendo argucias legales para que se difiera y se hiciera la audiencia y encontrar la impunidad a través de la prescripción, porque esos hechos pueden prescribir entre 5 y 7 años y ya llevan 5 años. Entonces, pues ya están a punto de prescribir, ¿no? Parte de esta información al respecto es también este mismo personaje, Óscar Castrejón, que pues está en contra de esta mandataria ya. La revocación de vinculación de Maru Campos, se manifestó Óscar Castrejón en el patio central de la ciudad judicial para exigir no a la revocación del auto de vinculación a proceso en contra de esta gobernadora que ya toma posesión en el estado de Chihuahua. ¿Qué está pasando? Pues que mire, acá saludando con sombrero ajeno está Marco Cortés, dice, no fue fácil, nos costó mucho trabajo o también mucho dinero, pero me llena de orgullo acompañarte en tu toma de protesta por primera vez en la historia en Ciudad Juárez, sabiendo que valió la pena todo el esfuerzo y serás la primera y mejor gobernadora de Chihuahua. Muchas felicidades, Maru Campos. Pues aquí sí lo invitaron a Marco Cortés, no como en la firma de la Carta Madrid, ¿no? Y aquí dice, pues, Víctor Romero, que llama la atención este asunto, ¿no? Maru Campos y Javier Corral son del mismo partido, son del PAN, y se odian, no se pueden ver. El PAN está dividido y eso es más que evidente, ¿no? Corral hizo muy poco y deja mucha deuda en Chihuahua. Ahora, ¿cómo va a ser el desempeño de Maru Campos? Es la pregunta, ¿no? Mire, pero por lo pronto ya haciendo lo propio en contra de Javier Corral. Y es que denuncian ante la Fiscalía General de la República por traición a la patria a horas, simplemente horas, de que dejara su gobierno a Javier Corral. En el ocaso de su mandato, el gobernador saliente, publica El Financiero, ha recibido al menos otras dos denuncias más, las que ya pesan en sus hombros. Pues fue denunciado ante la Fiscalía por delitos de traición a la patria, uso indebido de documentos, entre otros presuntamente cometidos en su calidad de ciudadano norteamericano. Recordemos pues que al igual que otros gobernadores, como por ejemplo García Cabeza de Vaca, pues gozan de la doble nacionalidad. Fue la querella interpuesta por el empresario Otto Valles Vaca, quien acusó además de haber sido amedrentado de persecución política por este mandatario que hoy concluye su periodo frente al Ejecutivo Estatal. Pero vámonos con esto que es muy importante, no demeritando nada absolutamente. Y es esta información que filtra supuestamente este medio, La Política Online, de los cambios que se avecinan en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cambios en el gabinete. Corral suena fuerte para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Bonilla quiere ir al bienestar. Aquí ya veíamos, esta situación ya se veía venir, ya lo habíamos platicado en algunos otros videos de cómo se desvivía este panista, aunque no le guste, de Chihuahua, Javier Corral, por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que le reiteraba aprecio que van a trabajar por la cuarta transformación y demás. Aquí vamos a poner este video de la más reciente visita del presidente. Pero yo quiero que usted me ponga ahí en los comentarios, ¿es Javier Corral bienvenido a la cuarta transformación? Presidente, reiterarle mi aprecio
y por supuesto celebrar el momento en el que llega nuestra relación institucional al final de nuestro periodo. En un mes más entregaremos la administración estatal a un nuevo gobierno, pero nosotros, desde la trinchera en la que estemos, téngalo por seguro que vamos a seguir colaborando y trabajando para que realmente en México haya una transformación y para que echa a un lado toda la irracionalidad política, el odio, la explotación del miedo, se sepa destacar lo que es cierto, lo que es verdad de lo que no es, y también se coloquen en justa dimensión logros y avances de insuficiencias o debilidades. Mi aprecio personal y por supuesto mi gratitud anticipada por todo el apoyo que usted nos está brindando en este tramo final de mi gobierno. Muchas gracias, presidente. Pues ahí están las declaraciones de Javier Corral. Espero leer, por supuesto, sus comentarios. Muy interesante. Digo, puede ser, no sé, yo les pregunto a ustedes, que igual y me calle la boca Javier Corral con hechos, con trabajo, que digan, mira, aquí están los resultados de Corral y no era tan malo como se decía o como se veía venir, ¿no? Ahí, pues cada quien su opinión, su postura al respecto de esta información, todo puede pasar. Pero de primera instancia van a darle en la torre a la Cuarta Transformación, ¿no? Estos son los movimientos que se dice, los cambios de medio término en el gabinete de la presidencia ya comenzaron por la decisión de regresar al escaño del Senado de la República a Olga Sánchez Cordero. Dice Julio Scherer Ibarra despejó los rumores y confirmó su renuncia a la Consejería Jurídica. Como ya lo había adelantado esta misma redacción, dice, ahora hay nuevos movimientos según el círculo de la presidencia. Se dice que el gobernador Javier Corral estaría listo para asumir la cartera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en sustitución de Jorge Arganis, quien fue en su breve paso a cargo de la dependencia federal, quien detonó esta relación con las fuerzas al oponerse a la conducción militar de las obras estructurales de la Cuarta Transformación. El gobernador tiene hasta el 8 de septiembre, cuando oficialmente se entrega pues el gobierno, que fue precisamente el día de ayer, a su compañera de partido Maro Campos, para poder consolidar este acuerdo en favor de su aspiración. Hasta el momento de la grabación de este video, pues no hay más información al respecto. Vamos a esperar en el transcurso precisamente de lo que queda de esta semana para ver qué es lo que sucede, amigos. Si solamente se queda así en dichos o qué va a pasar. Porque mire, aquí Mario Delgado no descarta que Javier Corral se una a la Cuarta Transformación. Esto ocurre pues después de que manifestara, como vimos en el video, su respeto, su aprecio. También el presidente dice, a cambio, pidió esa posición de valorar los logros de la Cuarta Transformación. Ahí pues hay mucho todavía en el tintero. El dirigente Mario Delgado admitió que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, podría desembarcar en Morena luego de dejar su obligación frente al Estado. Estas señales ocurren luego de que el presidente manifestara pues su agradecimiento y su respeto a este panista. Pero bueno, amigos, su comentario es como siempre el más importante. A decir de Maru Campos, pues quedan todavía muchos hilos ahí sobre este tema, cabos sueltos, ¿no? Porque hay que recordar quiénes están impulsando a Maru Campos, ¿no? Quiénes son los aliados de que haya llegado a ganar la gobernatura, por quién está protegida esta mujer, que mire, ya empezó con sus actos cochinones. Aquí estas mujeres de negro le reclamaban a Maru Campos en plena toma de protesta, pues qué, que hay retroceso en los derechos de las mujeres en este estado. ¿Y qué hizo Maru Campos? Este video no lo puedo reproducir, quiero aclarar, por la cuestión de los derechos de autor, pero mandaron policías a bloquear el acceso a la toma de protesta de Maru Campos a estas mujeres. Entonces, digo, si hay parte de todos estos hechos, ¿qué se puede esperar de un gobierno que aparentemente, pues podrías decir, es mujer la gobernadora, va a estar en pro de los derechos de las mujeres? Pero bueno, ahí estas imágenes de estas valientes mujeres, pues que con todo y todo ahí pasaron,
estos policías que intentaban no dejarlas llegar para hacer para manifestarse, estaban en todo su derecho de manifestarse contra la toma de protesta de esta gobernadora, ¿verdad? Pero bueno, ahí se los dejamos. Gracias, amigos, por haber llegado conmigo hasta este momento del video. Los invito a dejar su comentario respecto a esta información. Les agradezco, como siempre, haber llegado conmigo hasta este momento del video. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren y les hago la invitación para vernos en un siguiente video.